Hola, Hola. ¿cómo están? Muy bien, Bien, gracias. gracias. Bueno, bienvenidas aquí. Aura de papel y reina del drama es usted, ¿verdad? No, no. ¡No! ¡Ay, Josefa! ¡Ay, Josefa! Ya se me están cruzando todos. Está bien, está bien. No, yo Bueno, soy ¿qué? en Instagram Miss Labrigi. Ah, Laurigi. Lo Ok. importante es que ya somos tantas ilustradoras que ya hasta nos confunden, o sea, eso es Sí. bueno. Sí, sabe, tenemos muchas aquí. De hecho, tenemos varios paneles porque justo como eran muchas, tratamos de juntarlas así base a la visión que ustedes tenían. Y bueno, con ustedes tenemos el panel y de hecho ya estamos transmitiendo aquí con todos los campuseros que todavía nos están escuchando aquí en el TriTech Job of Life. Tenemos el panel de Dejando Huella, abriendo caminos desde la ilustración y las herramientas, ¿no? Con Aura y Laura. Hasta se parecen los nombres. Bueno, vamos a hablar de la primera pregunta, ¿no? Y dice, ¿de qué forma la ilustración puede dar voz a una nueva generación y sus necesidades? Bueno, tomo la palabra. Dale. Yo creo que la ilustración en sí ya es una voz. La ilustración, digamos que es una forma de expresarse, ¿cierto? Entonces, ya en sí, cuando uno hace pues una ilustración, tú le estás metiendo una voz desde la técnica hasta el concepto y lo que tú quieres expresar con eso que estás plasmando en el papel. Entonces, tú puedes, no sé, con la ilustración tú puedes dar a conocer tu punto de vista, puedes dar a conocer una opinión, no sé, digamos, en la política se usa mucho, en la forma de cómics o de, no sé, vallas publicitarias que también hablan sobre temas importantes. Entonces, yo creo que a eso va como el punto, ¿sabes? Ya la ilustración para mí en sí es una voz. Entonces, es ya una forma de expresión personal. Depende mucho también de ti, la forma en la que tú quieres expresarlo, ¿no? Okay, muy bien. Bueno, a mí me parece muy interesante que la ilustración se ha vuelto una herramienta en donde uno puede pasar de información física, datos o algo un poco intangible, que solo es como información, a algo ya visual. Y eso actualmente me parece que es una herramienta súper importante, porque hoy en día todo es por imágenes, o sea, somos una cultura muy hiperconectada todo el tiempo. Entonces, esta herramienta permite que logremos cosas bastante interesantes. Entonces, digamos, la imagen tiene tres cualidades que son súper importantes actualmente. Entonces, la primera de ellas es que la imagen condensa la información. O sea, a veces tenemos textos muy largos o noticias muy impactantes y demás, y a veces con una simple caricatura o con un pequeño detalle o demás, ya nos centra en la información e incluso nos genera más interés como, bueno, no conozco bien qué pasó con esto, voy a investigar más o demás. O sea, sintetiza muchísimo una imagen. En segundo lugar, tenemos la facilidad de que ahora con internet todo es súper conectado. O sea, algo de Japón puede llegar a Colombia en un par de minutos o horas, depende un poco del alcance, pero todo está conectado. O sea, la única limitante es dónde están realmente las redes de internet, que es increíble que en Colombia aún hay mucha tasa de gente que no tiene internet, estando ahorita en cuarentena y demás, pero bueno, ese es otro tema. Y por último, las imágenes suelen ser convertirse en un patrón cultural actualmente. O sea, la imagen por su alcance y por el contenido que puede tener se vuelve algo súper viral. Digamos, Anonymous tiene como la máscara del cómic de V de Venganza. Y digamos, esta fue una imagen icónica de uno de los cómics más destacados que hay en la historia, de Alan Moore. Y es súper interesante que utilizaron la metáfora que utiliza el personaje un poco de la anarquía y demás, y se volvió un icono. O sea, de una imagen pasamos a algo que ya es representativo y ya es mundialmente conocido. Digamos, no tanto imágenes, pero digamos como capturas de video o fotografías, digamos como Greta, la pequeña niña activista que pasó hace el año pasado, si no estoy mal, que ella Sí. empezó a generar contenidos como vengan, soy joven y no quiero que el mundo se acabe. Pues obvio, es centenial y pues quiere cambiar el mundo. Pero esto se volvió viral y se volvió una imagen que representaba a toda una generación que de verdad quería como hacer un cambio desde su perspectiva. Entonces es bastante poderosa y es muy importante el papel de la imagen y como ilustradores tenemos que aprovechar eso. Okay, muy bien.
Muy interesante, sí, de hecho en otro panel hablaban que justo ahora estamos como algunos hiperconectados, ¿verdad? Entonces esa importancia de las imágenes que ustedes dicen. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo mi trabajo puede captar el interés mediático de las generaciones de consumo actuales, ¿verdad? Sin perder su identidad. ¿Quieren empecemos con Laura? Bueno, digamos que siento que es una pregunta un poco difícil de responder, al menos para mí, porque, no sé, digamos, voy a hablar desde mi experiencia. Yo soy una ilustradora que tengo estilos muy variables. Entonces, yo no tengo, digamos, como muchos ilustradores que tienen una línea bastante estable. Yo, la verdad, suelo variar bastante entre muchas líneas, dependiendo, digamos, de lo que necesito expresar, especialmente porque uno de los puntos que más me gustan a mí es la ilustración infantil. Entonces, yo puedo ir desde algo muy, digámoslo, como muy detallado, como muy para niños, en una línea, no sé, muy sencilla, con mucho color, a algo completamente distinto, ya un poco más minimal, dependiendo también como de la persona a la que quiero como exponerle mi punto, ¿cierto? Entonces, yo creo que por ese lado no se pierde tanto como ¿cómo es que es la palabra, la pregunta? No se pierde, digamos, como la identidad. Mi identidad, exacto. Porque de todas maneras, de cierta forma, siempre va a estar ahí presente. O sea, por más que uno cambie la línea, de todas maneras, siempre va a estar ahí como, no sé, como esa parte del ilustrador que uno dice como, esto es de tal persona. Independientemente de que varíe un poco el estilo, lo que sea, yo creo que esa parte no se pierde, y eso es lo que también es muy, ¿cómo se dice?, como muy valioso de cada ilustrador, pienso yo. Sí, muy en bien. Gran parte, súper importante eso. Y qué pena, tomo la palabra. Vale, tranquila. Sí, claro, es un turno, sí. Creo que en parte el punto está en que muchas veces la identidad es algo que es un concepto un poco confuso a veces en el campo de la ilustración, porque muchas veces identidad lo entendemos como un estilo gráfico. Claro. Y pues mucha gente se encasilla con ciertos estilos gráficos y eso pues les funciona a algunas personas. Pero también tener unos estilos muy variados es mucho, me parece mucho más práctico, porque uno puede adaptarse a diferentes circunstancias. Digamos, nosotras en nuestro caso somos ilustradoras, pero seguimos trabajando de esto. Entonces, pues seguimos trabajando para la gente, para un público, para un cliente y demás. Y esto es interesante porque nuestra identidad va más hacia nuestros principios y como las convicciones que mostramos muchas veces con nuestro arte. Uh-huh. Digamos, desde mi experiencia, a veces he trabajado con clientes que, digamos, quieren hacer un grupo de personas o demás. Desde mi perspectiva y desde lo que les puedo proponer, puedo intentar, bueno, pero no intentemos que sea el canon de la mujer así ideal, 60-90, o sea, de las medidas clásicas, sino, bueno, voy a ser una chica robusta, voy a ser alguien más andrógino, voy a ser alguien de la comunidad LGTBI. O sea, uno puede ir incluyendo algunas cosas desde su perspectiva y desde los ideales que uno tiene como artista. Me parece que esa es la manera. De todas maneras, creo que con Laura tenemos la ventaja que pues nosotros hacemos parte de la generación de millennials y pues no ha sido tan brusco el cambio a la nueva generación, la de los centennials, que son los más hiperconectados. Creo que no ha sido tan complicado porque pues gracias al año en que nacimos, pues manejamos redes sociales, que eso es súper importante ahorita. Sí, porque, o sea, ahorita necesitamos estar conectadas. Entonces, de todas maneras, por lo que consumimos nosotras en redes, también nos vamos a ir viendo mediadas, o sea, nuestro estilo no va a estar firme, sino que vamos a ver como tendencias, vamos a ver estilos de dibujo y demás. Hay temporadas en que uno no cree, pero a veces en redes, cuando empieza a ser verano en algunas partes, toda la paleta o el feed de Instagram se empieza a poner cálido y son cosas que uno no cree que lo afecta, pero son detalles que van enriqueciendo la narrativa de uno gráficamente y uno va incluyendo esos detallitos pequeñitos. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puedo rentabilizar mi labor como ilustrador sin trabajo de forma independiente? Uy. A ver, digamos que es un tema, no voy a decir que es imposible, pero tampoco es una tarea fácil. Y creo que Aura sabe de lo que hablo y acá muchos ilustradores van a saber exactamente a qué me refiero, porque digamos que
especialmente cuando uno está empezando, es muy difícil, porque yo siento que algo importante es tener como una base de personas que te conozcan, porque si tú eres un ilustrador que está empezando y no tienes, digamos, como un público que sepa quién eres, es muy difícil que la gente te contacte, precisamente porque no saben quién eres, no han visto tu trabajo, no te conocen, ¿cierto? Entonces, yo creo que una buena forma de darte a conocer para poder empezar a tener como esa red de contactos que te ayude a ti a tener trabajo como un ilustrador independiente es, primero, lo que decía Aura ahorita, las redes sociales, precisamente porque estamos ahorita en una época que está completamente conectada, que estamos todo el día con el celular, con el computador, con todo tipo de redes sociales a la mano. Entonces es súper importante darte a conocer, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales que tú puedas pensar, donde puedas publicar tu trabajo y que la gente te conozca. Eso por un lado. Lo otro también es, digamos, algo que ayuda mucho, que yo me he dado cuenta que acá ayuda bastante, es, por ejemplo, ir a ferias, tipo el Comic Con o SOFA, y tratar de tener un stand donde tú puedas también ahí como mostrar tu trabajo, vender lo que tú haces, hacer lo que le dicen el lobby con las personas, sí, hablar con ellos, conectarte con otra gente para que así también te conozcan, y en un futuro la gente diga como, ah, esta persona me gustó, quiero contratarla para que me haga una ilustración. Hay muchas otras formas también de conseguir dinero cuando tú eres freelance, que son, por ejemplo, tener un Patreon, que es como una forma en la que a ti, no sé, tienes como cierto número de un público al que le das un material especial por X cantidad de dinero, no sé, creo que mensual, si no estoy mal. También está lo de hacer comisiones, que eso es algo que ahorita está como muy en tendencia, especialmente en Instagram, de lo que yo me he dado cuenta, que es eso, tú dices, bueno, este es mi trabajo, yo vendo cierto tipo de ilustraciones a tantos precios, entonces la gente lo que hace es pedirte, digamos, como, sí, te piden una ilustración basada en lo que tú expones, obviamente pues con el estilo que tú tienes presente, y así también es una buena forma de tener dinero. Y digamos que en mi caso también lo que me ha funcionado mucho y lo que me está funcionando ahorita es, yo he tenido la fortuna de trabajar en varias oficinas en diferentes estudios, y ahorita uno de los sitios donde trabajé hace un año más o menos me están contactando para que les haga ilustraciones, pues ahorita que soy independiente, porque cuando trabajé con ellos la verdad les gustó mucho lo que hice, y digamos que eso también ayuda a que la gente vea que tú trabajas bien, que eres una persona responsable con lo que haces, que eres bueno, y eso también ayuda a que la gente te conozca más después y tener como muchos más contactos. Que muy bien, vamos con usted ahora. Bueno, pues creo que un poquito para empezar a hacer rentable el negocio de la ilustración es un poquito empezar, bueno, no un poquito, toca de verdad tomarse en serio que esto es un negocio y tú eres tu jefe, porque muchas veces al estar en empresas y eso no la acostumbramos a que las cosas nos llegan como, este es el trabajo, este es lo que tienes que hacer, hazlo, ya. Pero sí, cuando uno empieza a ser más freelance, empieza a ganar dinero directamente con la ilustración, uno lo que tiene que ser es bastante proactivo. Y uno tiene que empezar a pensar, realmente esto es un negocio. O sea, uno como marca tiene que empezar a aprender a vender su producto. Y en muchos casos, complemento lo que dice Laura, toca diversificarse. O sea, uno no se puede quedar con, ¡ay, mi cliente me va a dar trabajo todo el mes! No, eso no pasa. O sea, uno tiene que estar como en la jugada, como, bueno, me quedé quieta, listo, voy a sacar unos productos o voy a empezar a hacer comisiones en línea, o de pronto hay alguna plataforma en donde puedo ir vendiendo mis diseños o incluso empezar a subastar cosas. O sea, uno puede hacer muchas movidas gracias a la tecnología y gracias a que somos un porcentaje que actualmente tiene internet, que eso es una herramienta muy poderosa. Entonces, sí, podemos entrar a buscar diferentes maneras de movernos en el medio. Incluso a veces cuando estamos totalmente quietos, que uno o sea, nada sale ni demás, uno tiene que tener en cuenta esos periodos de tiempo para tener un ahorro y tener de dónde sacar en esos casos, al menos para que uno logre aguantar un tiempito. Y de todas maneras, no hay que quedarse quieto. Uno tiene que estar, bueno, voy a hacer un proyecto personal y voy a compartirlo y demás. Y uh-huh, eso es algo que muchas veces los ilustradores les da miedo, hacer trabajos personales y que su portafolio sea más que todo trabajos personales. Y creo que el mejor consejo que les puedo dar es que le metan mucho la ficha, porque estos proyectos personales abren muchas puertas. O sí, sea, cuando como uno lo hace con todo el amor del mundo, el cariño y demás,
esos trabajos tienden a ser los que uno más les mete como la ficha y uno está diciéndole al mundo, oigan, esto es lo que me gusta hacer, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Quieren algo así? Y muchas veces aún no hay clientes que como, oye, vi esta serie de ilustraciones que hiciste o estos stickers, me parecieron súper bonitos y de una como, ay, podemos plantear algo así para tu marca, cuéntame. Y uno empieza a tener un diálogo diferente cuando empieza a mostrar lo que a uno le gusta hacer y sus proyectos. O sea, eso es súper importante. Mm. Y por otro lado, creo que es como ponerse un poquito más ñoño. O sea, por cuenta de uno, hay dos clases de herramientas o habilidades que uno tiene que desarrollar como profesional, que son las herramientas duras y las herramientas blandas. Las herramientas duras hacen referencia a todo lo técnico. O sea, uno no puede quedarse con lo que aprendió en un tallercito o en la universidad. ¡Ay, no, yo me defiendo en Photoshop! No, Photoshop cambia cada año. No, hay actualizaciones, hay plugins. Hay muchas herramientas que uno tiene que estar todo el tiempo actualizándose o como, vengan, ahora hay Procreate. ¿Cómo sí que hay Procreate? No, pero venga, hay una que se llama Affinity y ahora mezcla vectores y pixel. ¿Cómo no me había enterado de esto? O sea, uno tiene que estar todo el tiempo, nútrase, aprenda y mejore técnicamente. Creo que eso hace que el portafolio de uno no se vea siempre como de novato, sino que vaya creciendo con uno. Uh-huh. Y por otro lado también están las herramientas blandas, que creo que en nuestro campo, como creativos e ilustradores, solemos apartarnos un poco de este tema y es sumamente importante. Las herramientas blandas hacen referencia a tú cómo te expresas con un cliente, tú cómo vendes tu producto, tú cómo puedes estar charlando o cómo puedes exponer tu tema y demás. O sea, son herramientas que te ayudan a, no son directamente relacionadas con tu campo de acción, pero son herramientas que enriquecen tu experiencia. Digamos como lo que tú decías, Laura, en un lugar donde tú trabajaste, ya quedaron con una muy buena imagen de ti y tú sigues manteniendo el diálogo y te sigue saliendo trabajo. Son cosas sí. que uno tiene que tener siempre en cuenta porque, o sea, uno no cree, pero uno necesita realmente hablar con gente. Uno no puede estar Exacto. siempre en la baticueva dibujando todo el tiempo. No, así no se mueve el asunto ni demás. Uno tiene que estar en la jugada siempre, hablando, comentándole a la gente el estado en que uno está, cómo está su trabajo, lo que está haciendo. O sea, es complicado porque toca estar como haciendo malabares con muchas cosas al tiempo, pero si uno quiere empezar a sentir que esto es rentable, porque ahorita estamos en un momento maravilloso. Colombia se está abriendo con plataformas como Doméstica y Creana, ya tenemos una gran cantidad de artistas que están sobresaliendo en otros países, ayudando con proyectos de animación, con branding en otros sitios, o gente que está haciendo empresa incluso afuera del país, o vienen acá y montan unas agencias increíbles. Entonces, es un muy buen momento para ser creativo, pero hay que saber apreciar y manejar todas las herramientas que el mundo nos da. O sea, hay que estar consumiendo y aprendiendo todo el tiempo. Sí, exacto. Okay, muy bien. Entonces, podríamos concluir que hay que trabajar mucho en como esa marca personal que tienen los diseñadores, ¿verdad? Mucho redes sociales, mucho... darse a conocer en eventos y algo que usted menciona muy importante, Aura, es el tema de siempre estarnos capacitando, ¿verdad? Porque la gente a veces se queda con lo que ya saben y entonces luego dejan de ser competitivos para un mundo que está en continua transformación. Me encanta mucho lo que han dicho. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿qué necesita para desarrollar un storytelling de valor y con potencial de consumo en sus ilustraciones? Así que empezamos ahí como estamos con Laura. Uy. A ver, no sé, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, para mí es muy importante, digamos, cuando estoy haciendo, por ejemplo, proyectos personales, que tengo, no sé, una idea de una ilustración en la cabeza y digo, uy, quiero hacer esto, para mí es importante tener... digamos como una historia clara, ¿cierto? Entonces digo, bueno, voy a hacer, no sé, una ilustración sobre, por ejemplo, por hablar de lo que pasó el mes pasado, de todo lo de el mes del Pride y la comunidad LGBTI. Entonces digo, bueno, quiero hacer una ilustración que hable sobre este tema. Pero entonces, ¿qué quiero exponer? ¿Qué es lo que quiero mostrarle al público? ¿Qué es esta historia que quiero mostrarles por medio de mi ilustración? Porque claro, puedo hacer un dibujo muy bonito simplemente por hacerlo, pero siento que no va a tener el mismo impacto que tendría una imagen donde realmente haya como una historia de fondo, que tenga un concepto, que tenga realmente, que sea poderosa, ¿cierto? Porque lo que decía ahora ahorita era muy importante y es que las imágenes son impactantes,
y estamos en un mundo que en verdad ahorita como va tan rápido también, las imágenes que más llaman la atención son ese tipo de imágenes, las que realmente impactan y las que realmente siento que a la primera vista como que te ayudan, te dejan como wow. Entonces siento que es muy importante tener muy claro eso, qué concepto voy a usar para poder plantear bien mi historia, qué quiero hacer, no sé, vuelvo al tema, la comunidad LGBTI. Entonces, bueno, el concepto va a ser este, va a ser ser un poco más, ¿cómo se dice esto? Ser un poco más inclusivos, la inclusión. Entonces, ¿cómo voy a mostrar eso? Por medio de mi ilustración. Después, entonces, ya cuando tengo eso un poco más claro, llega el momento de bocetar y digo, bueno, ¿cómo voy a poner esto? ¿Dónde voy a poner los elementos? Obviamente la composición es parte importante del storytelling, al menos para mí, porque te ayuda a que la persona, al ver lo que tú estás haciendo, se guíe por medio de tu ilustración, digamos que tenga como por donde vayan a ver los ojos, ¿verdad? Entonces que empiece por un lado, después por el otro y termine en no sé, en un detalle. Esa es la forma en la que yo siento que es importante hacer las ilustraciones. Y ya, digamos, pues lo último ya serían como detallitos de fina coquetería, que serían como, no sé, que la luz, que si el color, que si va a tener un perrito o cierta cosita, detallitos en la ropa, eso pues ya uno lo va decidiendo al final. Pero creo que lo más importante es eso, tener claro un concepto y una idea de peso que te ayude a que la ilustración se vea bien, no solamente porque es estéticamente agradable, sino porque realmente tiene toda una historia de fondo, que además creo que es importante también que la gente lo entienda, ¿cierto? Porque la ilustración, así como el diseño gráfico, son herramientas que comunican, ¿sí? Entonces, si tú haces una ilustración que la gente la ve y dice, uy, qué bonito, pero en verdad no entiendo, siento que está perdiendo un poco también como lo importante y la esencia de la ilustración, que es eso, el comunicar, el dar a entender una idea, pero que de verdad se entiende y que al menos la mayoría de las personas que lo vean sepan de qué estás hablando. Sí, eso sí es totalmente cierto. El concepto es muy, muy importante en esto. Y es muy curioso porque ahorita estamos como en un auge en que todo tiene que tener storytelling. O sea, uno puede encontrar tutoriales desde cómo meter storytelling a tu marca, a tu ilustración, a tu discurso, a tu venta de producto, o sea, absolutamente a todo. Y en parte es porque el storytelling era algo que teníamos como muy del medio de la publicidad, pero actualmente nuestro mundo está tan conectado que la opinión y las ideas de la gente son muy importantes. Y el storytelling lo que permite es que se cuente toda una historia de trasfondo en donde haya un elemento muy importante que conecte con la gente, y creo que es un tema de empatía. Sí. Muchas veces nuestro arte suele ser como muy distante, como muy la obra es perfecta y está hermosamente ilustrada en tal programa, el dominio técnico y demás, pero no ganamos nada si eso no está diciendo un mensaje ni demás. O sea, se queda ahí solo como algo para contemplar. En cambio, cuando logramos ser incluyentes, como dice Lau, o de pronto no, empezar a decir, vengan, pero vamos a normalizar un poquito diferentes tipos de mujer o diferentes orientaciones sexuales, o vengan, pongamos animales, o sea, porque estamos olvidando tanto el contacto directo con la naturaleza o demás. O sea, empezamos a crear narrativas que empiezan a generar empatía, porque empezamos a, desde nosotros como artistas, empezamos a conectar un poquito más con nuestros ideales y con un poco los ideales que tienen muchas de las personas que nos siguen. Entonces se vuelve una gran cadena. Digamos, desde mi experiencia personal, me pasó algo que el año pasado hice una ilustración para el Salón de Imagen de Imagen Palabra, y pues hice una interpretación de un aborigen que estaba en contacto con la naturaleza y algunos animales y demás. Gracias a esa ilustración me han contactado algunas fundaciones que trabajan con reforestación y con temas ambientales, y hemos hecho cosas para pueblos indígenas de la Sierra Nevada y demás, y ha sido súper chévere, pero fue un poco porque mostré ese interés, esas ganas de realzar esa cultura que tenemos como tan olvidada y como tan, ay sí, ustedes están allá, ay sí, tienen problemas, pero empecé un poco a conectar con muchos posibles clientes y muchas personas y fundaciones que buscaban algo así, que representáramos un poco más esa temática. Entonces empieza a jugar un poco el tema de que el artista no debe ser alguien que haga más amplias las brechas, sino que empecemos a generar caminos entre ellas. O sea, el simple hecho de ver una ilustración que apoya, digamos, el Pride del mes pasado, bueno, Pride siempre,
empezamos a notar como que hay gente que empieza a unirse como, ven, estás mostrando contenido así y eso, y uno está, o sea, uno no está violentando ni insultando a nadie ni demás, ni está haciendo frío con un tema, sino, sí, aquí hay espacio para todos, no hay problema, o sea, es una manera de ser empático y más abierto con el contenido que uno genera, y creo que eso, o sea, al cerrar las brechas, se generan unas conexiones increíbles, porque hay muchas personas que tienen puntos de vista diferentes que te pueden compartir y te enriquece y tú puedes compartir también lo que tienes. Entonces generamos, a partir de las narraciones que generamos en nuestras imágenes, caminos para conectar con mucha gente y muchas ideologías, y eso es muy bonito, o sea, y es algo para aprovechar, es algo para, como, no sé, me parece que es algo mágico porque es como hacer una cadena de amor. O sea, muchas veces hay ilustradores que se van a un extremo totalmente diferente y son muy violentos con sus comentarios, con sus imágenes o demás. Y creo que eso lo único que genera es como discordia, así que la gente se empiece a separar y como este es el bando y este es el bando. Y, oye, no, o sea, la idea es que todos estamos aquí haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y vamos a andar y ser muy diversos y muy tranquilos con todo. O sea, es un poco de cambiar el mensaje para empatizar. Wow, excelente. Y de hecho podríamos, creo que, concluir con lo que ustedes dicen, que lo más importante es hacer ilustraciones con propósito, ¿verdad? Un propósito y que busquen pues unificar las cosas. Y de hecho, algo que mencionaban aquí sobre todo, que va en esto el tema de las habilidades blandas que tenemos que crear, y dicen que para el futuro lo más importante es de que logremos llegar a generar productos que sean inclusivos y diversos. ¿Verdad? Eso es lo que se plantea para el futuro. Vamos a hablar de la siguiente pregunta, que dice, ¿cuáles son las herramientas más innovadoras que pueden influir en la evolución de la técnica que ustedes manejan? ¿Responde tú, Laura? ¿Arranco? No hay problema. Sí, dale, tranquila. Pues, ahorita me parece muy chévere que creo que educarnos es muy importante y siempre lo ha sido, pero ahorita literalmente como un poquito el tema que está manejando el Campus Party en esta versión, tocó que todo se reinventara y ahorita la educación pasó a fortalecer su lado digital, que era algo que creo que, no sé si solo por ser Colombia, estamos como muy mentalizados a que, uy, no, pero es que eso es como solo la plataforma que se cae y demás. Ahorita los cursos en línea están pegándose de unas lucidas increíbles. Incluso profesores que son de generaciones anteriores están haciendo cursos de Zoom, están generando unos contenidos más interesantes. O sea, realmente la educación está cambiando a la mala por la cuarentena, COVID. Pero, o sea, está sucediendo un cambio muy chévere y es para aprovechar. O sea, actualmente ustedes pueden conseguir una cantidad de tutoriales, cursos o incluso en un live pueden acercarse a los artistas que les gusta para empezar a generar unos diálogos y empezar a aclarar desde dudas. Como, no, es que no sé cómo manejar los pinceles bien y eso. Entonces la persona empieza a considerar hacer un taller o un tutorial o demás. O sea, creo que una de las herramientas más innovadoras es lo que está pasando con la ilustración, con la educación digital. Creo que es súper importante y es algo que hay que aprovechar, porque ahorita el mundo nos está dando muchas facilidades para que desde nuestras casas o desde donde quiera que estemos podamos ingresar a mucha información que nos enriquece nuestro trabajo. También es algo muy importante que, y creo que es muy innovador, y he podido empezar a ver bastante contenido al respecto, que nos estamos empezando a medir como profesionales. Normalmente uno como diseñador gráfico, como ilustrador, no suele hacer como estadísticas de su trabajo o ser muy controlado, suele ser más como irregular el flujo de trabajo, pero estar un poco en cuarentena nos ha enseñado que tenemos que tener unos hábitos, tenemos que tener unos horarios fijos, tenemos que ver como, bueno, hoy empecé a hacer esto, 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 y me alcanzó para hacer esto. Uy, en lo que más me demoré fue en desarrollar la idea. A la próxima tengo que tener más en cuenta este tiempo. Creo que empezar a evaluarnos más puntualmente es una herramienta que no habíamos tenido en cuenta hasta que empezó toda esta circunstancia externa. Porque no sé si a ti te pasa, Laura, pero hay muchos campos que por la cuarentena han tenido muchas dificultades, digamos, para grabaciones o demás, han tenido muchas dificultades, pero eso ha abierto una gran posibilidad para la animación y para la ilustración, porque mucha gente está solucionando como, uy, no puedo salir a tomar estas fotos o no puedo salir a hacer este video,
vengan, de pronto un ilustrador nos ayuda o un gráfico nos puede hacer una manera de que esto se vea más agradable. O sea, desde que arrancó la cuarentena yo he visto un movimiento más grande y han salido más frilos. Obviamente hay gente que también quiere el mundo por unos centavos, pero esos son otros más. Pero ha habido toda una movida en que ha cambiado mucho el chip y creo que nos ha hecho reevaluarnos bastante como profesionales para optimizar nuestros tiempos y ser mucho más conscientes de nuestros procesos. Y creo que empezar a medir y aprovechar nuestros recursos, o sea, como venga, yo tengo que empezar a mirar un poquito cómo se maneja el 3D o para programar, o sea, en caso de que me salga algo así, tampoco estar tan perdida, o venga, no puedo hacer esto y asociar a otra persona. O sea, creo que empezar a ser más justo y medido con los criterios que tú tienes como profesional, empieza a enriquecer tu trabajo. Y como tal, no es una herramienta nueva, porque están, todas las herramientas están y se están actualizando, pero la herramienta nueva es que ahorita nos cambió el chip totalmente y tenemos sí. que estar en la jugada con todo. O sea, ahorita, listo, tengo un tiempo, voy a empezar a aprender unas cositas extra de tal programa o tal otro, o venga, este ilustrador tiene una metodología de trabajo diferente, venga, o cómo está haciendo usted, o sea, hablando también con colegas se aprende. Entonces, creo que el cambio no solo va en las infraestructuras que se están generando digitalmente, sino que también el cambio está en nuestra mentalidad y cómo vamos a afrontar nuevos retos que se nos vienen. Sí, sí, yo opino exactamente lo mismo que Aura. O sea, yo siento que ahorita también es un momento para aprovechar, digamos que, entre comillas, el tiempo libre que tenemos, porque uno como artista, en verdad, ahorita es lo que decía Aura, se han abierto muchas posibilidades porque ahorita lo que se está buscando es eso, buscar, no sé, gráficos o ilustradores que te ayuden a hacer cosas que ya no se pueden hacer por no poder salir, a lo que decía ahora, tomar fotos y esto. Pero al mismo tiempo también es como tratar de no quedarse, lo mismo que hablamos ahorita, de no quedarse siempre en lo mismo, de no estar siempre, de quedarse con lo básico que uno aprendió en la universidad o en el taller o lo que sea, sino aprovechar también este tiempo. Por ejemplo, yo sé que Creana sacó unos cursos gratis para aprender otro tipo de, no sé, habilidades de 3D, de animación, de todo tipo de cosas. Y ay, siento que son talleres muy útiles, especialmente para nosotros que somos artistas, porque son cosas que nos van a ayudar a abrir un poco más el campo en el que trabajamos y no quedarnos siempre en lo mismo, no ser como el caballito que va siempre por el mismo camino, sino ver que realmente hay un mundo de puertas que se pueden abrir y las que uno puede usar para enriquecer un poco más su trabajo. Entonces, no sé, mezclar, por ejemplo, técnicas análogas con digital. Entonces, si tú sabes mucho de digital, pero no sabes de técnicas análogas, bueno, búscate un curso, mira, a ver, de pronto hasta en YouTube. Muchas veces hay tutoriales que explican muy bien cómo empezar a usar, no sé, acuarelas, o a usar vinilos, o a usar lápices de colores. Y son cosas que cuando uno las mezcla, digamos, hay muchos trabajos que se mezclan lo digital con lo análogo y se ve supremamente hermoso y enriquece muchísimo la ilustración. Entonces yo creo que también es como apoyarse de ese tipo de técnicas y de, no sé, por ejemplo, también con la fotografía. Tengo compañeros ilustradores que mezclan la ilustración con el bordado y quedan unas cosas increíbles. Es tratar de moverse y buscar otro tipo de soluciones que te ayuden también como a llevar tu trabajo a otro nivel y a que se vea mucho más enriquecido. Y que te ayude a ti en últimas también después a encontrar trabajo que de pronto no viste en un principio porque no sabías usar cierto software o porque no tenías ese tipo de habilidades, que luego cuando ya te pregunten, oiga, ¿usted sabe hacer tal cosa? Tú puedes decir, sí, la verdad, sí, ya me desenvuelvo mucho mejor en este otro campo. Uy, sí. Eso de Creana habilitando los cursos gratuitos, o sea, la verdad, ha sido un hit porque literalmente uno puede aprender o al menos tener como una noción de un tema muy ajeno a uno. Exacto. En un día. O sea, uno sí le mete la ficha como no, al menos dos horitas de dedicarle, tomar los apuntes y demás. Es súper valioso. Sí. Incluso me parecía muy chévere que incluso plataformas como Plapsi han colocado cursos gratuitos y son cursos completos. Y son cosas como, listo, ¿hasta dónde quiere uno aprender? Entonces, bueno, voy a conocer a gente en el foro. Bueno, vamos a preguntar esto. O bueno, vamos a empezar a plantear otras dinámicas. O sea, creo que el mundo está cambiando y no es en solo el aspecto de la ilustración y el diseño, sino en todos los campos. Pero creo que si la gente tiene como la mentalidad de adaptarse, o sea, la gente puede aprovechar mucho las herramientas ahorita. Digamos, a principios de la cuarentena pasó algo muy genial, que una plataforma, no me acuerdo exactamente el nombre ahorita,
pero aprovechó su contacto con algunos animadores de Pixar y ellos facilitaron tutoriales gratis y eran tutoriales de modelado digital, de creación de personajes y eso, y eran totalmente gratis. Y uno dice, ay no, pero va a ser contenido en inglés. Amigo mío, hay comunidad latina en Pixar y hablaron en español esos cursos, ¿sí o no? O sea, fue súper chévere y la gente realmente está compartiendo. Hay mucha gente haciendo lives, mostrando sus procesos, hablando, dibujando, o gente como, vengan, estoy generando contenido, ¿qué les gustaría saber? O sea, hay que aprovechar al máximo cómo se nos está abriendo el mundo digital en este momento. Exacto. Claro, muy bien. De hecho, hay, bueno, por aquí yo soy de Guatemala y aquí tenemos un dicho que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque lo que estamos viviendo ha dado como pautas para que se hagan otras cosas y realmente se ha evidenciado mucho la necesidad de aprender cosas nuevas, ¿verdad? O sea, vamos a tener que prepararnos para esa nueva normalidad que va a venir después. Entonces, pasemos ya a la última pregunta que tenemos del panel, que es ¿cómo puede la ilustración que yo hago generar aportes positivos a una sociedad de consumo que ha explotado todos los recursos informáticos, emocionales y de entretenimiento? Ay, Dios mío, tenemos una espada gigante en nuestras manos. Como que, o sea, podemos hacer el bien o hacer el mal, o sea, literalmente. Pues, bueno, o sea, desde mi experiencia, considero que, pues, actualmente no he podido trabajar con todas las campañas que me gustaría haber trabajado, pero desde lo poco que he podido hacer, creo que he podido generar unas conversaciones muy interesantes. Digamos, hay proyectos que he podido hacer en alianzas para trabajar temas de salud mental y me parece que eso es súper valioso y es algo que ha sido muy menospreciado durante mucho tiempo y me encanta que estemos, sé que este año ha sido difícil, pero actualmente se está hablando de salud mental muy, o sea, muy fuertemente y es algo muy valioso y muy importante para cada uno. Digamos, también me encanta mucho hacer ilustraciones femeninas, trabajo más que todo en lo digital, pero no me gusta la clásica mujer convencional. Entonces suelo meter cánones diferentes, suelo jugar un poco con las tonalidades de piel porque no quiero una raza ni demás, quiero ser algo más incluyente y diverso. O sea, creo que con simples detalles como no hacer la clásica chica súper delgada, sino hacer una chica más robusta o hacer una chica que no es una dulce princesa, sino es una fiera guerrera, cambia totalmente la dinámica y creo que empieza a generar unas conversaciones interesantes entre la gente. Sí, ¿no? Y incluso hay muchas cosas, hay ilustradoras que han hecho activismo por medio de la imagen, hay ilustradoras que no son activistas, pero empiezan a hablar del autoconocimiento del cuerpo, empiezan a hablar de temas informativos, empiezan a hablar como, o sea, si una persona se empieza a conocer a sí misma, empieza a ver el mundo de diferente manera. Si una persona empieza a socializar con otros, también hay una dinámica totalmente diferente. O sea, si uno se pone a ver antiguamente, muy, muy antiguamente se veían matriarcados, se veía que la mujer era una parte muy importante de la casa, se veía que la mujer tenía como toda esta tradición oral y la herbolaria y demás, y eso estaba bien. Pero más adelante, cuando hubo un cambio en las dinámicas sociales, pues empezó a ver, no, la mujer no es importante en la familia, es una ama de casa. No, la mujer no es del matriarcado, ella es débil y emocional, de pronto para las figuras de poder no es tan importante. No, la mujer que hace herbolaria y eso, uy, no, de pronto es bruja. O sea, empezaron a generar unas imágenes, literalmente imágenes, porque con que tú le digas a alguien bruja, ya inmediatamente te genera una imagen diferente de una persona. Y ser bruja es lo máximo, ser bruja es muy chévere. La verdad sí, o sea, ojalá todas nuestras ancestras hayan sido brujas, de por Dios santo, o sea, hay unas dinámicas que no, o sea, que brincaron de una manera errónea y se crearon unas imágenes de la mujer. O sea, digamos, es muy chistoso ver en la historia del arte que antiguamente la mujer era como algo sagrado, prohibido, de pecado y demás, o incluso era el paisaje del retrato de una familia, o sea, estaba el hombre, sus hijos y la mujer atrás, así, o sea, como algo totalmente icónico, o sea, icónico, lejano y como prohibido y como vetado. Pero ahorita estamos en, o sea, hay mucho todavía que por lo cual pelear con respecto a la equidad de la mujer, pero ahorita estamos generando unos discursos diferentes. Digamos, aquí en Colombia hay proyectos como Qué Buenas Las Tengo, que partió de concientizar más sobre el cáncer de seno,
y empezó a generar unas dinámicas de, venga, vamos a hablar de otros temas femeninos, vengan, pero a los hombres también les da cáncer de pecho, vengan, pero cómo ustedes están haciendo el examen y demás, o sea, empezaron a hablar unas dinámicas diferentes. Cuentas como High Power, que es de María Palito, que la admiro un montonazo, ella empezó a hacer dinámicas como, bueno, mi caso es este, ¿ustedes qué me quieren contar? Y empezó a generar toda una comunidad alrededor de hacer ilustraciones pequeñitas, incluso muchas veces le contaban casos y ella hacía ilustraciones para que la gente se diera cuenta, vengan, no están solas. O sea, empezar a jugar con que la imagen es solo una herramienta más para comunicar todo ese mensaje y toda esa intención que tenemos detrás. Entonces, sí, muy chévere. Sí, pues ahora me quito un poquito la palabra. Porque, no, tranquila. O sea, es que realmente iba a decir algo muy parecido, ¿sabes? Porque eso es lo que me gusta mucho de la ilustración y de que nosotros tenemos ahora la palabra para realmente expresar todo ese tipo de inconformismos que tenemos, especialmente nosotros las mujeres, que ahorita estamos en una época muy importante porque por fin nos estamos alzando y estamos alzando la voz y estamos realmente dándonos a conocer y contando nuestra historia desde nuestros puntos de vista. Y creo que eso es muy importante porque, como tú lo dijiste, de un momento para acá realmente nos callaron completamente y nos metieron en un segundo plano, y eso es algo que desafortunadamente lo traemos mucho por la religión, por la cultura, por muchas cosas que no nos han dejado realmente ser quienes realmente somos. Y creo que es muy importante ahorita, especialmente para nosotros como artistas y como personas que se expresan a través del arte y que muestran ideas a través del arte, que, como lo dije ahorita, nosotros planteamos ideas y planteamos opiniones y planteamos todo tipo de expresiones por medio de imágenes, es importante también dar esos puntos de vista. Y digamos ahorita que dijiste, por ejemplo, lo de que buenas las tengo, me acuerdo que también hay una ilustradora, no recuerdo bien el nombre, pero creo que, bueno, es una ilustradora española que me gusta muchísimo porque ella ahorita está tratando mucho el tema de la sexualidad y de quitarle todos esos tabúes que nos ha metido mucho la cultura en la que vivimos, ¿cierto? ¿Moderna de Pueblo, sería? No, es otra. Ilona algo, creo. Bueno, luego voy a ver si me acuerdo el nombre. Pero es muy chévere porque ella incluso sacó libros al respecto donde quita todos esos tabúes, habla sobre el sexo, habla sobre cómo es completamente normal tener relaciones con otras personas y no tenemos por qué sentirnos mal al respecto. Es muy chévere porque realmente como que lo empodera a uno y le da una voz realmente a eso, que todo el mundo calla porque dice, uy, no, es que eso está mal, eso no está bien, es que si yo tengo relaciones con más de una persona, entonces soy una tal por cual, y eso no es así. Y me parece que es muy importante que nosotros como ilustradores cumplamos con la tarea realmente de dejar ver todo ese tipo de opiniones que siento que es muy importante mostrar, especialmente lo que digo, las mujeres. Nosotras tenemos que alzar la voz y creo que muchas lo estamos haciendo realmente con la ilustración, mostrando, por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita con los feminicidios, todo lo que ha pasado con, por ejemplo, en nuestra industria, en la industria de los videojuegos, en la industria de la animación, de la ilustración. A las mujeres nos tienen, digamos que, sí, como en un segundo plano por muchos aspectos que si me pongo a hablar, mejor dicho, acá duro 2 horas. Pero es muy chévere porque ahorita como realmente todo eso está saliendo a la luz, se está mostrando por medio del arte también, y eso me parece muy importante a la hora de crear y de hacer nuestros trabajos, de ser un poco más inclusivos, demostrar lo que tú dices sobre las diferentes razas, de no quedarnos siempre como en el blanco caucásico o en el cuerpo femenino perfecto que vemos siempre, por ejemplo, en los cómics, que eso es algo que es un canon que tienen ahí, a las mujeres no se las muestra de otra forma que no sea tetona con el estómago plano y con una cola enorme, porque sí, si no, no está bien. Y, sí, y eso es muy interesante, las ilustradoras que están saliendo ahorita, porque hay muchas ilustradoras que están saliendo a mostrar el arte y el cuerpo de la mujer de la forma que es, que viene en muchas formas y muchos moldes, no es la misma, y eso me parece muy bonito también. Sí, es súper valioso, y ahorita se están viendo pequeños cambios, y hay artistas que de verdad están haciendo cosas muy interesantes. Creo que va a ser como el segundo espacio en que la nombro, pero digamos, Noel Stevenson, es una ilustradora que ha hecho una serie de cómics en donde estaba cambiando un poquito los roles de la mujer, y ahorita tuvo una oportunidad en Netflix y sacó un remake de la animación antigua de She-Ra. Ah, sí, muy bonita.
es increíble porque rompió con muchos estándares que tenía esa serie. Es que literalmente era la serie clásica misógina de los 80 en donde Chirra es una poderosa hechicera, pero sin He-Man no puede. Y está siempre así, hermosa y perfecta. Pero no, o sea, cambió totalmente y les invito mucho a verlo. O sea, creo que es un cambio totalmente interesante porque son princesas, porque literalmente el programa se llama Chirra, Princesas del Poder, pero ninguna es una dulce, tierna, indefensa princesa. Todas son guerreras. Sí. Y no, incluso hay una princesa que es súper delicada de flores y demás, pero también tiene lo suyo. O sea, hay muchos caracteres y tenemos un arco iris de opciones ahorita para caracteres, personalidades, maneras de ser, cuerpos y demás. O sea, es una cosa que hay que aprovechar y hay que seguir mostrándola para que se le vuelva normal a todo mundo. Porque exacto, la representación clásica es lo que nos fregó en muchos aspectos. Entonces sí, vamos a representar todo de manera diferente. Exactamente. Okay, muy bien. Claro, es muy interesante. Y yo creo que voy a remarcar tres cosas de lo que dijeron, pero hablar de dar voz, ¿verdad? Dar voz a todas esas personas, a todo eso que no tiene voz a través de este proceso. Y lo siguiente es para poder cambiar todos los estigmas y estereotipos que han sido creados socialmente. Y aquí vamos a concluir justamente la parte de realmente qué es ser un artista cuando hacemos ilustración o diseño, ¿verdad? Porque no es solamente hacer dibujitos bonitos, ¿verdad? Esto es más complejo que eso. Y es que los artistas realmente a lo largo de la historia han sido quienes generan movimientos disruptivos socialmente, ¿verdad? Son los que exponen justamente estos problemas políticos, socioeconómicos que tenemos, ¿verdad? De discriminación. Y eso es lo que necesitamos que hagan, ¿verdad? Y que ustedes nos están exponiendo que están haciendo. Bueno, aquí tenemos una pregunta del público. Pero creo que tal vez va a estar como difícil responderla, pero sí les podemos ofrecer que ellas nos van a pasar la información y se las vamos a poner en el chat, pero dicen, pueden mencionar arrobas de sus referentes favoritos, ilustradores que marquen tendencia y trabajen todo lo que han mencionado anteriormente, desde rentabilizar sus proyectos hasta manejo creativo de storytelling. ¿Decimos los nombres de los artistas o dónde los anotamos? O cómo si quieren, menciónelos y ya luego no, los anotamos ahí en nuestro okay, chat que tenemos y los pasamos al chat de YouTube. Vale. Eso me parece. Ya recordé la ilustradora que les estaba diciendo, se llama Liona Ivanova, es una española y ella hace cómics al respecto, sobre todo el tema de la sexualidad y quitarle todos esos tabúes al tema, lo que me parece excelente. Y la otra también, la que mencionaba ahorita, Lola Vendetta, también hace cosas muy chéveres al respecto. La verdad es que las españolas, en general las ilustradoras ahorita están mucho como muy fuerte en ese sentido porque están realmente están quitándose todas esas barreras que tienen y todos esos prejuicios y esas visiones sociales que son terribles, y eso me gusta mucho de ellas por eso, porque se han vuelto mujeres muy empoderadas y no les da miedo hablar, y no les da miedo decir lo que tienen que decir, y eso me parece excelente. Sí. Moderna de Pueblo también era otra que tú mencionabas, que es muy chévere. Sí, o sea, la cultura de las artistas españolas es muy diferente a acá en Latinoamérica. Aquí aún hay como muchos temas de, no sé cómo llamarlo, como política, en que la gente ha estado como muy correcta en muchos aspectos, pero sí hay temas muy serios de los que hay que hablar ahorita. Y, o sea, creo que la gente está llegando a un punto en que se está cansando tanto que está empezando a mostrar más de eso. Y es súper importante. Bueno, de ilustradores que a mí me parecen chéveres, ilustradoras, me parece muy chévere el trabajo de Diana Pacheco. Ella es mexicana y ha estado trabajando con muchas organizaciones mexicanas de empoderamiento femenino y también de refugios para mujeres. Creo que es muy importante cómo generar esta clase de comunidades que muchas veces, o sea, las mujeres juntas somos más fuertes, pero a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, empezar a generar estos espacios es muy chévere. Qué buenas las tengo, que ya les comenté. High Power, que es María Palito, que ella tiene una plataforma en donde no solo genera contenido informativo, sino de temas femeninos, sino que también se ha vuelto una comunidad muy bonita porque ha generado encuentros de chicas y también hay un respaldo. Ella tiene una serie de amigas psicólogas que están ayudando a muchas muchachas que por el tema de comunidad se han abierto a temas muy delicados en sus entornos, entonces es muy bonita la gestión que ella está haciendo.
Moderna de Pueblo también es súper dura. Rebeca Sugar. Sí. Ay, Dios mío. De acuerdo. Ella, para los que no saben, bueno, Rebeca Sugar es la creadora de esta serie de Cartoon Network, la de Steven Universe, que también es una serie muy bonita porque es una serie que también está rompiendo completamente con todos los cánones sociales que hay ahorita y está quitándole tabúes porque hablan sobre inclusión en cuanto a temas LGTBI, en cuanto a eso, lo de los cuerpos. Tú vas a ver personajes con todo tipo de cuerpos, de todo tipo de razas, colores, todo. Me parece muy chévere el trabajo que ella está haciendo. Sí, y me parece que es increíble porque pues nosotras hemos hablado mucho desde la perspectiva femenina, pero digamos, ella también toca un tema que es muy importante, que es un poco deshacerse de la masculinidad tóxica. Uh-huh. Muchas veces, o sea, como a nosotros nos han puesto como pecado, como... tú eres débil emocional, a los hombres también los han puesto como personas frías, distantes, mucho bravío, soy rudo y demás. En cambio, Rebeca Sugar lo que ha hecho es que volvió un poco, está bien si quieres llorar, estás bien si estás conflictuado y no sabes qué hacer, está bien si quieres un abrazo, o sea, está alejándose un poco de ese canon del hombre clásico y lo está volviendo, eres una persona, puedes sentir y tener sentimientos. Exacto. O sea, es muy chévere eso, incluso... Entre los arrobas que me gustaría destacar está el de Oye Matías, es un ilustrador chileno. Él se dedica a hacer viñetas cortas, pero él apoya mucho a la comunidad LGTBI más y también hace muchos movidas de esto, de los encuentros culturales. Digamos, él tiene muchos cómics cortos de si Jesús bajara a la tierra, o sea, unas personas que están alejando a una persona, oye, pero tú eres queer, no se sabe qué eres y yo no sé qué más, y baja Dios con su traje hermoso tradicional de las pinturas clásicas, que es un vestido, y como, me encanta tu look, amiga. Entonces, o sea, es una cosa de romper paradigmas, o digamos un poquito de dos personas que son gorditas, y a la mujer le dicen, ay, ¿cuántos meses tiene? Y al hombre, ay, ¿pero qué es? ¿Solo barriga cervecera? Los dos géneros sufren y es por una toxicidad tanto femenina como masculina. O sea, no solo es cuestión de cómo nos están representando, sino que también los hombres se pusieron unos estándares ridículos. O sea, literalmente creo que el mejor exponente de esa masculinidad tóxica que han hecho es como Donald Trump. O sea, como esta cosa como súper, yo siempre tengo la razón, yo siempre hago esto. Sí, total. ¿Quién quiere ser eso realmente? Y ustedes tampoco, o sea, como hombres también tienen que estar en contacto con sus sentimientos, también sienten, o sea, es una cosa como de romper paradigmas, y creo que eso es súper importante. Entonces, el trabajo de Oye Matías es súper bonito por eso, porque crea narrativas totalmente diferentes. Muy chévere. Mm. Otra ilustradora chilena, ahorita que dijiste Chile, me acordaste, se llama Franer, y ella es excelente porque, digamos, ella tiene un canal de YouTube donde ella da muchos tips a ilustradores precisamente y te habla de temas como es cómo empezar a ser un ilustrador freelance, cómo manejarte en el mundo de la ilustración freelance. También hace videos donde muestra su proceso cuando hace sus cómics. Es muy chévere, el trabajo de ella es súper bonito. Sí, y también es muy bonito que ella genere una comunidad donde se volvió valioso ser vulnerable. O sea, literalmente, ella como, bueno, voy a experimentar con esto, o vengan, ustedes están perdidos, ¿qué dudas tienen? O sea, el hecho de volverse vulnerable y una persona que está tratando de vivir de lo que ama hacer, está compartiendo lo que puede con su comunidad, o sea, generó un canal en donde uno realmente empieza a ver sus videos y uno se siente seguro, se siente en un lugar tranquilo y comparte unos temas también personales. No digo que se vuelva un canal de blogs porque ella es muy objetiva, o sea, en su contenido, suele ser muy enfocado a su arte y a su representación ante sus clientes y demás, pero también tiene un tema en que está normal que no sepas qué hacer, está bien que tengas sentimientos, estás bien que estás bajo de nota, no te presiones, date tu tiempo para hacer tu proceso creativo y demás. O sea, empezó a hablar, a generar unos discursos muy interesantes y muy valiosos, la verdad. Sí, sí, muy chévere. Ok, muy bien. Entonces, ya no tenemos más preguntas de nuestro público, ¿verdad? Pero luego vemos lo de las arrobas de cada una de estas ilustradoras que han mencionado para compartirlas en el chat. Y pues queremos agradecerles, ¿verdad? Miss Lauri y Aura de Papel por compartir hoy con nosotros todas sus experiencias, ¿verdad? Y lo que están viviendo y cómo podemos pues mejorar
el mundo a través de cambiar estas perspectivas a las que hemos estado viviendo todo el tiempo. Y gracias a todos los que nos están sintonizando aquí en este primer día de Campus Party Edición Digital Latinoamérica. Nos vemos. Adiós. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias.